Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y hoy estamos en Crusader Kings 2 Imperio Bizantino. Y este es el episodio número 30. Y bueno, le voy a dar al play mientras os explico. Estamos en guerra, ¿vale? Sí, estamos en guerra, ¿cómo no? Qué raro. No, pero esta vez lo he hecho yo. Estamos en guerra con nuestros queridos amigos de aquí, ¿vale? Y es porque, básicamente, ¿vale? Quiero conseguir estos dos reinos, ¿vale? Que se pudra, siempre digo lo mismo, no sé para qué lo intentan más veces. Y ahora lo que necesito también son barquitos. Necesito barquitos. Barquitos, barquitos, barquitos. Barquitos, barquitos, barquitos. Barquitos, barquitos, barquitos. Para la edad de 62 años muere un alcalde. Y aquí el príncipe Xavi del Imperio Bizantino ha aprobado la ley. Bien, hay un brote de viruela, como no. Vale, ha aprobado la autoridad y ha fundado la facción de sucesión. ¿En serio? O sea, ¡mijo! Ay, la madre que... Es que... Le das un reino y ya se creen los mejores del mundo. Bueno, el conde de Solimán de Mesena ha heredado el condado de Mesene. A 27, Abdul de Mesena muerto. Xavi I del Imperio Bizantino ha fundado la asociación por en Grecia. La facción de independencia liderada por Tal se ha disuelto. Y el obispo de Tecolios ha aceptado la petición de Xavi de unirse. Pretende matar a... Bueno, a ver. Vale, ya está. Vamos a ver si estos dos llegan ya. Y no sé si con 43 barcos... Vamos a ver si los puedo unir ahora en nada. Vale, no sé si con 43 barcos voy a poder unir. Vale. Vosotros os unís y embarcáis. Ah, vale, perfecto. Pues sí que he podido. Vale, pues... ¿Y si vais aquí? Es que a ver toda la pedazo vuelta que quería dar. Sí, no, no, lo suyo. No, 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 cancelar, cancelar. ¿Qué hago? Ahí está. Bien. Y tú aquí. Vamos a hacer ya el primer ataque. ¿Cómo no? Vamos a por la... A por Tarento. Tarento. ¡A la captura de Tarento! Es que tengo mucho Tarento. Nunca lo había pensado. Qué bueno soy yo contando chistes, Vamos, reís a carcajadas. Bueno, mi señor, deseo interceder por uno de nuestros prisioneros. Vale, sí. Si interceden, los voy a dejar en libertad. Porque como pase algo, os voy a meter a los dos en la cárcel. El duque Johannes de Tesalónica ha sido liberado de la mazmorra. Vale, sí, es verdad. Michael ha contraído la viruela. Barón Zacarías Grece ha aceptado la petición de Príncipe Xavi de, y se ha convertido al ortodoxo. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Ahí todos ortodoxos, todo la mar de bien, de compañerismo, buenos y esas cosas. Y mientras mis vasallos están la mar de contentos. Es más, si voy aquí ya en opinión, aparte de alguno que otro, el conde de Mesene, es aquí, pues tú, de aquí el magistral, vete aquí. Ahí estamos. Nada más, es para que se... A ver si se hacen amiguitos estos. Y el tío me apoya más y gano más dinero. Se ha introducido alimentos, provisiones de contrabando. Ah, vale, la ciudad que estamos intentando conquistar. Saldo mensual menos 3,13. ¿Por qué? ¿Por qué estoy gastando tanto? Perfecto, mi señor. Mi misión en Mesene ha sido un éxito. Durante la visita, el barón Mahmud
Crateri, logré que entendiera lo benévolo que eres. Vale, opinión sobre mí 79, perfecto. Vale, pero sigo sin saber por qué pierdo tanto dinero. ¿Por qué pierdo tanto dinero? ¿No me pueden dar un balance? Es algo que aún no llego a entender, pero ¿por qué pierdo dinero? Yo aquí si me pongo, vale, me dicen por qué, por cada cosa. Pero aquí no me dicen por qué estoy perdiendo dinero. Bueno, básicamente hay vasallos que no me están dando dinero. Aunque hay muchos que me están dando dinero. ¿Y tanto pierdo, en serio? Espérate, ya sé, ya sé, ya sé. No, no tengo séquitos. Estas cifras son el número de todo. 7,40. Las levas pueden armarse en tu dominio y en el de vasallo directo. Vale, yo pago por las levas. Y ellos. Vaya tela. Bueno, voy a disolver. Ah, voy a disolver los barcos. Ahí estamos. Y todos los barcos volverán a casa. A ver, ¿qué tal ahora? Ahora pierdo algo menos. Vale, es por las levas. O sea, las levas cuestan dinero. Pero ostras, entonces es que gano muy poco dinero. Vamos a ver la tecnología. Si puedo subir algo, no puedo subir nada. Y aquí en leyes. Aún está con esta que, Dios mío, va a tirarse un chill. Cristo. Bueno, sí, ya. Pretende. Uno pretende matar a otro, el otro pretende matar a uno. Y todos son muy amiguitos. Esta guerra yo creo que va a ser fácil. Yo creo que sí. Y bueno, no, no hay mucha defensa aquí. Pero a mí lo que me preocupa ahora mismo es lo que estoy perdiendo de dinero. Que no sé cómo ganar más dinero ahora que pienso. Pero mi intención es conquistar esto y Bari. Y Amalfi ya veremos. Y aquí en el Sacro Imperio. Bueno, aquí se ha originado una división. Vale, van declarándose independencia a alguno que otro. Mi señor, ¿deseo interceder? Vale, sí. Intercede, intercede. Así hago amiguitos. Duque Antal de Pal ha sido liberado de la mazmorra. Vale, sí. ¿Y tal ha contraído el sarampión? Claro, mi idea es, yo te lo doy a ti. Vale, tú lo custodias. Si pasa algo, os meto a los dos en la cárcel. Pero al darle, vale, la custodia y liberarlo al. Estoy hablando de por qué estoy liberando a la gente. Yo creo que mejorará la opinión sobre mí. De los dos. Y al mejorar la opinión, creo que me irá mejor y me darán más dinero, entre otras cosas. Que no sé por qué. Ahora sí, no entiendo nada. Y ahora gano mucho dinero. ¿Por qué? No lo sé. Pero oye, ya gano dinero y ya estoy la mar de contento. Ahora sí, ahora ya. La guerra es mucho más sencilla, ¿sabes? En plan de. Pff, gano dinero, estoy en una guerra. Pim pam. Este territorio lo voy a conquistar cuanto antes. Mi señor, mi misión MSN. Mi vasallo. Y. Menos 9. Bueno, perfecto. O sea, ha mejorado en 30. Bueno, eso está bien, eso está bien. Y muchos defensores famélicos de tal han muerto de hambre. Bien. Bueno, aquí, ¿qué más? El duque tal ha aprobado la ley de autoridad de la corona alta. Y este también. A ver cómo va la autoridad. Porque ya 89.302, ¿no? No lo sé, no sé si estos son. A ver. Dos votos, cinco. Bueno.
Seguidores. Vale, 89 de 302. Yo creo que es enseguida que llegue a los 160, no, 151. Supero los 151, me lo aprobarán. Yo lo voy a ir dejando, tampoco me preocupa mucho. Pero yo lo que quiero es evitar las guerras que habían por aquí. Cuando haya conquistado esto, y esto es verdad, que también quiero conquistar esto, había pensado en las islas. Pero no sé si conquistar esto también. A ver, si yo cojo las relaciones diplomáticas, no. Culturas, no. No, religiones, economía. Yo sé que había algo aquí. Ducados, no. Reino de Irule, Antolía, no. Imperio Bizantino. O sea, yo quiero recuperar todo esto. Como veis, no va a ser fácil. Bueno, ya no es tutor de tal, vale. Da igual. Porque nosotros estamos aquí, o sea, imaginaros todo lo que tengo que conquistar. Y sobre todo aquí, ¿eh? Pero es que aquí voy a conquistar todo esto. Esa es mi intención. Pero bueno, por ahora me queda mucho. Pero es coger todo esto y hacer rosca. Vale, hombre, sí, ahondo un poquitín más. Y después ya aquí coger todo este río. Vale, hacer la conquista de este río. Y bueno, y toda Italia, etcétera. Porque ya cuando me voy a imperios, reinos, imperios, el imperio Francia, el sacro imperio, oye, Hispania. Bueno, ya hemos ganado la batalla bien. Un 15% nada más. El sacro imperio, yo creo que va a ser el rival a superar. Ha sido encarcelado. Porque ahora mismo, claro, esto tiene dos vertientes. Ahora veréis por qué. Porque tiene mucho territorio, pero debe de tener muchas guerras. Y fijaos, solamente tiene 17.000 tropas disponibles. Bueno, tampoco creáis, tiene bastantes y aliados. No hay nadie que se pueda aliar con él. Bien, perfecto. Yo creo que todo esto va a ir perdiéndolo porque cuando tienes un territorio muy grande, muchas veces no lo puedes controlar. Para defensores de tal, atacaron con éxito. Vaya hombre, por Dios. Conde Thomas ha aprobado la ley. Bien. Seguimos aquí, 2539, pero ya va avanzando esto más rápido. 91, anda que no me queda. Creo que hace ya muchos capítulos que lancé esto. Pero bueno. Vale, otro que se ha convertido. Bien. Vale, vamos a mirar lo de religiones. Sigue habiendo aquí religión. Sí. El siguiente será por aquí. Primero vamos a hacer todo este territorio. Esto yo diría que es nuestro, pero esto habrá que convertirlo. Esto también. Estas dos islas también. Vamos. Me queda mucho trabajo que hacer, ¿eh? Mucho trabajo. Ole, perfecto. Este ya está a punto de caer también. Hemos esto. Y ya quedaría el último, que yo creo que tendrán pocas fuerzas. 164. Bueno, tienen muy pocas. Más que estas, ¿eh? Sí, más que más, pero no mucho más. Eso está bien. Claro, lo difícil va a ser. Bueno, 50% ya, ¿eh? Lo difícil va a ser cuando entre aquí. Bueno, no va a ser difícil porque voy a derrotarlos. Tengo muchas más tropas que ellos. Pero no sé si me quedará aquí para poder conquistar. De fuerzas armadas, yo ya tengo 1.000, o sea que. Vamos, tengo muchas. Y lo que sí que tengo son de vasallos, aunque cuando tenga. Pues la asistencia me da 800, ¿eh? Dios mío. A ver, magistrado de tal pretende matar a. Uy, Dios mío, por favor, dejar ya. Y Lucas ha contraído la viruela, ¿vale? Vamos a ver esta guerra, es que.
Yo creo el Sacro Imperio. Tengo ganas de mirar a ver si pasa algo por aquí. Porque es que realmente me da miedo. Este también se ha hecho muy poderoso. Aquí, Scotland, bien. Bueno, Irlanda ya, ya veis, o sea, como siempre. Por aquí, York, Mercia, que nunca la había visto. Wessex, Cornualles, Auslandet, está bien. Dinamarca, cuidado, ¿eh? Dinamarca, Gran Imperio. ¿Qué más? Por aquí, bueno, todos siguen por aquí igual, como siempre, Outrun. Pero no hay gran cosa. El conde tal ha heredado el condado de Maya. Y el conde de León de Maya murió en las mazmorras. Vale, lo siento por él. Y León había contraído la viruela, o sea que ha sido la viruela quien lo ha matado. Supongo, ¿eh? Vale, seguimos. La guerra aquí. Vale, este territorio está a punto de terminar. Yo creo que voy a conseguir, antes de que termine el episodio, voy a conseguir el territorio, ¿eh? Al paso que voy, ya tiene el 50%, fírmame la paz. Declárate vasallo mío. Oye, es verdad, ahora que lo pienso. Creo que hay esa opción. La autoridad debe ser como mínimo del 50%. Y menos territorios nacionales que duquesa tal. Bueno, ofrecer la paz no va a querer. Ahí estamos. Bien, mi señor, cuando llegue a Constantinopla. Sí. Soy un pueblo muy guerrero, ¿eh? Siempre lo he pensado así. Y la facción de sucesión de Claudio en Grecia, liderada por el conde tal, se ha disuelto. Bien. Aceptar otra victoria. Bueno, teniendo ya todo esto, voy a venir aquí. 69%. ¡Se han embarcado! ¡Vas a huir en barco, en serio! Vale, pretende matar al duque. ¡Pretende huir en barco! Y ha desaparecido el barco. Ah, no, está aquí. ¿En serio? Nunca había pensado que pudiese ser tan cobarde. Bueno, ha sido liberado de la mazmorra. Vale. La baronesa ha heredado la baronía de Tal. Y a la edad de 60 años, el barón Lucas de Tal murió de viruela. ¡Ostras, qué ruin! ¡Se ha ido en barco! Ahora está aquí. ¿Qué va? ¿Qué viene aquí? ¿O viene a intentar conquistarme? No, se ha ido. ¿Dónde intenta ir? ¡Ostras! ¡Qué raro! No dice nada, no, no sé. Bueno, ya, ya veremos a ver qué pasa. Bueno. Bueno, quédate ahí, da igual. Si yo voy a ir más rápido que tú. Ahora aquí. Ese territorio. Si me lo conquistas por pena, chaval. Está siendo asediada, ya lo sé. Vamos a ver si esta cae rápido. Que no va a ser fácil, eso está claro. Pero ojalá cayese rápido, ¿eh? Si cayese rápido, la paz sería mucho más rápida. Esta va a aguantar mucho más que esta. A ver, no es lo mismo que el asedio te lo hagan 2492 que te lo hagan 1165. A ver, el duque tal ha heredado el ducado de Paflagonia. A edad de 52 años, el duque ha muerto de estrés severo. Hay un brote de fiebre tifoidea en Chios o Cíos. Duque de Paflagonia no heredó el derecho de reclamar el conde de Nicea. El condado de Nicea, perdón. Duque Constantino de Tal ha fundado la facción. Bueno, nuestro conocimiento de equipamiento en asedio tal ha aumentado a nivel 1, vale.
la corona de Anatolia, autoridad de la corona de Antonia. La facción reducir la autoridad de la corona de Antolia, liderada tal, se ha disuelto. A ver, ¿se ha disuelto o han creado una nueva? Se han disuelto muchas. Bueno, eso está bien, ¿eh? Se han disuelto las que habían. Eso me gusta, eso me gusta. Aquí voy avanzando yo más que ellos. 72%. Yo creo que cuando conquiste esto, está más que finiquitado. Yo lo que no quiero es tener que reclutar otra vez barcos. No lo quiero. Entonces lo que puedo hacer es... ¿cuántas tropas me darías? 348. ¿Y tú cuántas me darías? 345. ¿Y tú cuántas me darías? 331. ¿Y tú cuántas me darías? 762. Tengo otra opción. Claro. Es así de fácil. Cojo, hago esto y esto. Vale. No. Ir todas para acá. Ahí estamos. Y la de aquí, tú vas a reclutar y... Ah, no, tú no tienes. Vale. Pues vamos a ver, a la edad de 48 años, Tite murió después de un periodo de largo de enfermedad, mala suerte para él, y tal ha contraído sifus, o tifus, no lo sé, creo que es tifus, para la edad de 69 años, Calqui tal, no sé qué, místicos de Munche pretende matar a la duquesa y este murió. Vale, con estas... tres tropitas tengo para matar a estos. Bienvenidos, ha atacado el campamento sitiado fuera de tal. Se ha construido el torreón en Constantinopla. Bandidos han atacado el campamento sitiado fuera del Salerno. Vale, es lo que es esto, Salerno es esto. Me han atacado ahí y eso duele. Vale, conde tal ha fundado reducir la autoridad de la corona bizantina. Qué manía. Vale, entonces aquí no creo que pueda construir mucho más. No, me falta aumentar la tecnología. La cual... Ah, mira, aquí puedo mejorar construcción. Bien. Una más. No puedo construir nada más. Tengo 414 de oro. Que ya va bien. Aquí dentro de poco, pues, la gente se cabreará. Pero a ver, son momentos puntuales, ¿no? Lo de contratar la... Bueno, de conseguir las tropas cercanas de donde me están sitiando. ¿Vale? Eliminas o erradicas lo que están intentando te conquistar. Y con ello, pues... Bueno, eliminamos justamente, pues eso, la amenaza. La cual puede traerte por el camino de la amargura. Duquesa de Alessandra ha convocado al conde Lambert de Anna a Bizantina tal. De facto, guerra sobre Tarento. Vale. Aquí enseguida, yo creo que enseguida que elimine esto, la paz será inminente. Y llevo 24 minutos grabados, o sea que la paz debe ser inminente porque esto se está terminando. Y me gustaría terminar el episodio firmando otra vez la paz y conquistar Tarento. Ahí, vamos a ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, si reduzco mucho, ¿vale? También puede ser que reduzca mucho la capacidad ofensiva del rival. Y a reducir bastante, pues tampoco me pueden conquistar nada. Vamos a ver, bueno, pero si gano, esto aún aumentará mucho más. Y esto está a punto de caer. Yo creo que terminará antes esta guerra que esta batalla. Filipos pretende matar a Valeria. Sinceramente, me da igual perder muchas tropas ahí. Vale, perfecto. Oye, perfecto. Vamos a firmar la paz.
Ahí estamos. La bizantina salertina de facto guerra sobre Tarento ha terminado. Basileos, basileos. De Imperio Bizantino ganó. Bueno, ya tengo un territorio más. Ahí estamos. Aceptar. Y tú aquí. Y voy a disolver. Y voy a ir a por... Y ahora pues, vamos a declarar otra vez la guerra. De guerra en guerra. Bueno, pero yo creo que estamos controlando todo muy bien. Me está gustando mucho. Vale, aceptar. Y... A ver. Decisiones importantes. Reparar al gran cista, celebra un gran torneo. Aquí lo que me dice. Celebra un gran torneo. Pérdida de 200 de oro, más tiende. Metemos a todos los caballeros. Tiene un prestigio mínimo de 500. Va, vamos a celebrar el gran torneo. He enviado mensajeros por todo el reino que corra la voz de que se celebrará un gran torneo. Y vamos a dejarlo aquí, en el gran torneo. Cuando termine el gran torneo... Bueno, no sé si ahora puedo declarar la guerra. Ah, sí. Pues... Sí. Mientras hago el torneo voy a declarar la guerra. A Salerno. Lo siento por ella, pero ahora sí vamos a intentar conquistar esto. No sé si con las tropas que tengo aquí... 530 más 89. No, por aquí voy a tener muy pocas tropas. 83, 148. Aquí también 98. Aquí no creo que tenga nada, ¿vale? Y aquí tengo 140. Bueno, las 1000 puedo llegar, ¿eh? Y ella va a tener en estos momentos 426. Pues quizás coja... cojo todas las de aquí. Vale, aunque se cabre alguno que otro, pero... sería hacer eso. Bueno, es más. Lo voy a hacer ahora. 611 por aquí. Tal por aquí. Tal por aquí. Tal por aquí. Y... por aquí. Vamos a hacer, vamos a dejarlo así. Ya todo. Bueno, y aquí también, ¿no? 98 por aquí. Vamos a hacer que todas, ¿vale? Vengan aquí. Y nada, ya cuando se reúnan aquí, haremos el ataque. Son 600, 783, ponle 900. 1100, 1200, o sea, lo tenemos bastante fácil. Pues nada, espero que os haya gustado y como siempre, Gaming to be free. Uy, Dios mío, que me muero. Ahora sí. Y como siempre, Gaming to be free, juguemos para ser libres. Dale a like si os ha gustado, compartirlo con toda la gente, añadirlo a favoritos. Y como no, cualquier pregunta, consejo, recomendación o crítica, siempre es bien recibida. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y sí, nos vamos a quedar con Salerno, Salerno, Salerno. ¡Fin del momento musical!